Alola, habitantes del Chinoverso, sé que me extrañaban, y no podían vivir sin mí mucho tiempo, además de que a mi video le fue mejor que al del chino, por lo que decidí traerles la segunda parte de esta trilogía de crossovers entre AAA y el Consejo Mundial. Dejen todo su apoyo para ver la última parte, dejen que combates les llaman la atención para cerrar esta miniserie. Sin más por añadir, comencemos de una vez. Primera lucha, lucha de relevos atómicos de locura. Empezamos con un clásico de la caravana, algo dinámico y divertido para sacar de su zona de confort a los de la serie y estable. Por parte de AAA tenemos a Dragón, a Delicious, Jesse Queen y la Parquita, y por parte del Consejo tememos a Fugaz, Kira, Dulce Gardenia y Shockercito. Seguimos con las modalidades desconocidas para el Consejo Mundial, ahora con una lucha por los campeonatos de parejas mixtas. Los campeones actuales de AAA, los importados de TNA Crazy Steve y Havoc, enfrentándose a una pareja de coliseinos muy rudos, hijo del villano Tercero y Reina Isis. ¿Podrá el villanito conquistar el mismo título que tuvo su hermano? Tercera lucha, un Dream Match de facciones icónicas de cada empresa, involucrando los campeonatos mundiales de tríos. Los infernales Averno, Mephisto y Euphoria, exponen sus títulos ante los Psycho Circus, Pánico Clown, Murder Clown y Pánico Clown. Dos tercias muy potentes y muy rudas que nos pueden ofrecer un derby de demolición. Cuarta lucha, lucha por el campeonato nacional femenil. La dama del guante negro Sanelí expondría su recién conquistado título ante la tormentosa tapatía, Chica Tormenta. Podríamos tener un duelo de técnica contra poder y veríamos si la transición a ruda de la hija de Mano Negra fue tan efectiva para enfrentarse a una ruda consagrada. Quinta lucha, lucha por el título mundial de peso completo del Consejo Mundial. El hermanito chulo Gran Guerrero expone al fin su título, contra el nuevo rey del nepotismo, digo, del martinete, Abismo Negro Jr. Veamos si el líder Viper puede acabar con sus marrullerías el reino del terror de Gran Guerrero. Lucha semifinal, cuatro campeonatos en juego, el ganador se lleva todo, una lucha para determinar al mejor luchador aéreo del mundo, Laredo Kid expone su título Show Center, Matt Riddle apuesta su campeonato crucero AAA, Magia Blanca pone en juego el campeonato nacional Welter y Titan dará una oportunidad por su campeonato mundial Welter del Consejo. Una lucha de eliminación donde quien quede al último se irá a casa con los cuatro títulos. Lucha estelar, Domo de la Muerte de Dinastías, 16 máscaras y cabelleras en juego, 8 parejas de hermanos deberán sobrevivir a esta estructura salida de la retorcida mente de Toñito Peña. Aquí entrarán la NGD Sansón y Forastero, los gemelos Diablo Primero y Segundo, los Vipers Taurus y Bengala, los Atrapasueños Espíritu Negro y Rey Cometa, el legado Wagner hijo de Dr. Wagner y Galeno del Mal, los divinos laguneros Dark Panther y Blue Panther Jr., la Money Machine Garra de Oro y Colmillo de Plata y por último los Chaves Angel de Oro y Niebla Roja. ¿Qué máscara o qué cabellera creen que caerá y quién será el verdugo? Por último, lucha superestelar, cuadrangular por la segunda copa padrísimo, el ídolo de los niños Atlantis, el psicópata del ring Psycho Clown, el seminarista de los ojos blancos Místico y el main man cibernético, sin embargo las cosas se saldrían de control y Místico y Psycho serían descalificados, jurando que pronto apostarían las máscaras. ¿Qué les parece este cartel? ¿Les gustó más este o el anterior? ¿Qué les gustaría ver para la última parte de esta trilogía? Los estaremos leyendo, gracias por todo su apoyo, los quiero mucho, yo soy la preciosa Jenny, por favor sigan sintonizando.